cuenta, Carlos? Hola, José. Pues nada, estábamos saliendo ahora de Nájera. Pues nada, vamos a salir después de la paliza que nos dimos ayer. Sí. Que fue bastante... bastante bonita, ¿no? Sí, la paliza es buena. Sí. La paliza. Pues nada, hoy la etapa va a ser más... más suave. Hoy es light. 20 kilometritos. Comparado con ayer, de 32, imagínate. Nada, por la hora de comer. Sí, sí, sí. Es lo que cabe. Para comer estamos allí. Así que nada, iremos tranquilamente para allá. Y a ver qué... qué nos depara Santo Domingo. Sí. Una etapa menos. Una etapa menos y pasarlo bien, tú. Que tenemos más tiempo. Y a disfrutar del camino. Luego, dentro que cabe de la etapa de ayer, me encuentro bien, con algo de agujetas, un poco de dolor, pero los pies, lo que es el cuerpo, me va respondiendo bien, incluso la espalda con la mochila a cuestas. Así que, de momento, lo voy llevando. También el cansancio físico de que está en la sexta etapa, llevo ya 5. Y va pesando los kilómetros, va pesando el cansancio, el dormir poco, a veces bien, a veces mal. Eso también va haciendo meña a lo largo del camino. Así que vamos a seguir caminando, vamos a seguir al siguiente pueblo. Pues estamos en Azofra. Ya hemos llegado. Una hora y cuarto después de salir de Nájera. Pues ya estamos aquí. Así que vamos a buscar un sitio para poder desayunar. O tomar un café, por lo menos. Y os enseño un poco el pueblo. Bueno, pues ya estamos saliendo de Azofra. Ahora nos dirigimos al siguiente destino, pero como veis, todos son viñedos alrededor. Todos los ahí son viñedos y terracería. De momento el camino está siendo así, por los campos de viñedos, lo típico de aquí. Esta es zona de vino. Thank you.
Pues esto es la entrada de Cirueña. Una entrada un poco rara ahí con el campo de golf. Si queréis, pues mira. Esto es la entrada del campo de golf. Este es mi amigo Luis, otro peregrino. Hola. Así que nos hemos juntado aquí y ya esta es la salida del pueblo. ¿Qué nos han hecho? ¿Subir arriba del pueblo o qué? Sí, nos hicieron dar una vuelta inútil, todo para poder comer. Para poder darle de comer a la gente, ¿no? Y luego encima todo aquello son urbanizaciones, que no hay ni un servicio, no hay nada, el campo de golf. Podríamos haber hecho una partidita de golf o qué. Ah, era sido hora buena. Pero bueno, pues nada, ala. Ya vamos camino de Santo Domingo. ¿No? ¿Es Santo Domingo? Unos kilómetros. Santo Domingo de la Calzada. De la Calzada. Y nada, a la hora de del mediodía, estamos aquí. Bueno, pues ya estamos en Santo Domingo de la Calzada. Después de los últimos 6 kilómetros desde que hemos parado a tomar algo y descansar, ya estamos aquí. Mira, ¿cómo es la entrada? La entrada es casi por el polígono. Ya están los palés, las fábricas. Esto pasa justamente por el lado de Dios. Así que, bueno, una etapa bastante plácida. Comparado con la de ayer de 30 kilómetros con el final de Nájera, que bastante difícil era. Esta ha sido mucho más cómoda, puedes ir más tranquilo. Por ejemplo, no llega a la 1, a la 1 menos 10. Y he salido a las 7 de la mañana. Muy tranquilamente se puede estar en Santo Domingo de la Calzada. Así que nada, voy a enseñaros un poco el pueblo. Y a ver si nos alojamos.